La primera vez que vine a Zaragoza y vi la ciudad, me di cuenta de que era una ciudad bonita. Todavía hay muchos sitios que tengo por visitar y muchas ganas de poder verlos todos. Tengo la sensación de que es una buena ciudad y estoy muy contento de poder estar aquí. En Nigeria no es sencillo jugar al fútbol, pero gracias al apoyo de mi familia pude disfrutar de una buena infancia. Recuerdo que me gustaba siempre jugar a fútbol. Esas ganas me hacían pensar que con esfuerzo y sacrificio las cosas iban a ir bien. Así que esto es para mí Nigeria. Mi primer club en Nigeria fue el All Star. Ahí fue donde empecé a jugar. Después me fui a una academia de fútbol llamada Warri Wolves. De ahí di el salto al APA Golden Star, el primer club profesional. Este fue el último paso antes de marcharme a Portugal. No es fácil ser futbolista en Nigeria, ya que hay muchos futbolistas buenos y, además, existen muchas dificultades económicas en todos los ámbitos, pero me mantuve con esperanza, siempre trabajando duro, creyendo que un día lo iba a conseguir. Así que seguí trabajando hasta que conseguí llegar a donde quería estar, y ahora tengo que seguir trabajando igual que antes. Cuando me fui a Portugal, sentí que mi carrera realmente había empezado. Por eso ahora pienso que voy a ir hacia arriba y que las cosas van a ser todavía más fáciles para mí. Porque cuando empecé en Portugal, no todo fue sencillo, pero creí y tomé conciencia de que no podía volver a Nigeria otra vez. Tenía que trabajar duro para que todo fuera mejor. Fue todo un poco complicado, pero en Portugal coincidí con un grupo de futbolistas nigerianos y con otros que jugaban en el equipo en el que estaba, así que me facilitaron la adaptación y me ayudaron cuando me sentía triste porque había dejado atrás a mi familia en Nigeria. Así que esto me ayudó mucho a la adaptación en Portugal, a que fuera mucho más fácil. Ellos fueron el mejor apoyo que podía soñar, especialmente el de mi madre, porque mi padre se marchó. Mi madre es el mayor apoyo que he tenido. Siempre me ha ayudado más que nadie en el mundo. Estoy entusiasmado por tener una madre así, y eso me hace sentir que tengo que seguir trabajando de este modo, seguir creciendo y ganando dinero para hacer las cosas más sencillas a mí y a toda mi familia. Me sentí terriblemente alegre. Estuve muy, muy feliz. Fue como un sueño hecho realidad, porque cuando estaba en Portugal, recuerdo que siempre me imaginaba jugando en España y en un equipo español. Al fin y al cabo, España es uno de los mejores sitios para jugar a fútbol en todo el mundo. Así que fue un momento muy feliz cuando mi agente me dijo que había una oferta que venía del Real Zaragoza. Estoy muy alegre por todo esto. El Real Zaragoza significa mucho para mí, significa algo más. Me ha dado la oportunidad de enseñarme al mundo, han creído en mí y en mi talento, y eso me hace muy feliz. Estoy muy contento y todo esto significa mucho para mí. Mejoré mucho mis cualidades físicas en los últimos años. Cuando estaba en Nigeria jugaba de centrocampista ofensivo. Tenía un rol importante y jugaba mucho. Pero cuando me fui a Portugal me di cuenta de que si no te esforzabas, no jugabas y te ibas al banquillo. Así que me centré en potenciar mi juego, en mis habilidades. Y por eso he llegado a tener estas condiciones físicas. Mi adaptación a la cultura está siendo buena. Estoy en una ciudad bonita, con una gente muy simpática y con una afición que es una de las mejores que he visto desde que llevo jugando al fútbol. Estoy adaptándome bien al sitio, a la cultura, a la comida y al idioma. Bueno, al idioma no. Sí, tengo intención de estudiar español, pero no ahora. Quizás el próximo año empiece con el español, porque sé que es muy importante para mí,
para comunicarme con mis compañeros de equipo. Así que voy a estudiar, pero el año que viene. El año que viene me apuntaré a clases.